con él, porque sin él no podemos vencer. Achentos, oh, oh, achentos, oh, achentos, oh, oh, achentos, oh, achentos, oh, oh, achentos, oh. Estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta con el Señor que se manifiesta. Aquí en el H2O estás bienvenido. Si te sientes aburrido, conéctate al Zoom con el ID 361017-7721. Aquí estamos de fiesta a las 8 pm. Siempre bailamos y adoramos y nos gozamos. Tenemos palabra tremenda para que usted se contienda, para que entienda que estamos de fiesta. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Tenemos la victoria con él, siempre con él, porque sin él no podemos vencer. H2O, 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 H2O. Conéctate, H2O, 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 H2O. Conéctate. Que ya comencé a hablar el miércoles en la iglesia, en el culto presencial, y obviamente tiene que ver con el lema de este año, que lo hemos puesto ya varias veces también ahí en pantalla, donde tú puedes ver que nosotros estamos hablando de que Dios está diciendo que hará todas las cosas nuevas. Eso es en Apocalipsis 21, versículo 5, si me acuerdo bien, donde puedes encontrar eso. Pero lo más importante en este caso, y de lo que quiero hablar hoy, es sobre esta palabra nueva, porque me parece muy interesante que Dios esté pendiente o esté decidido a hacer cosas nuevas. Y hablamos el miércoles sobre un texto que está en 2 de Corintios 5, versículo 17 al versículo 20, que dice lo siguiente. Yo uso la traducción en lenguaje actual porque pega un poquito mejor que la que normalmente usamos, pero igualmente está parecido, no hay gran diferencia. Ahora que estamos, unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dilo conmigo. Somos nueva creación. Somos la creación. Ya, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino, ya está, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo le pedimos, hagan las paces con Dios. Este es el mensaje de 2 de Corintios 5, 17. Pensando en Corintio, una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia en el medio de lo que Andreas dijo del espíritu de Grecia, porque está en Grecia, lleno de cosas que tienen que ver con todo este tema de cabeza, de pensar, de movernos conforme a nuestra carne,
movernos conforme a lo que a nosotros nos parece. Y en medio de esta iglesia, Pablo le manda una carta diciendo que Dios nos ha hecho una nueva creación. Es muy interesante que Pablo no habla de que nos ha mejorado la vida. A veces yo me pongo tenso cuando escucho a la gente diciendo que Dios mejoró esto, mejoró lo otro. Porque la Biblia casi siempre, cuando habla de las cosas que Dios hace, no dice que mejora, dice que hace nuevo. Dice que hace nuevo. Amén. Los chicos que están aquí, que tú estás viendo por internet, o ustedes que están aquí, lo que Dios ha hecho en ustedes no es que mejoró la vieja Sumi, o mejoró el viejo Cristian, sino lo que hizo es, lo hizo de nuevo. Hay un texto muy llamativo en ese sentido en Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías, anda a la casa del alfarero. Y Jeremías va a la casa del alfarero y lo ve al alfarero. ¿Sabe qué es alfarero? Sí. Los que hacen los potes y las ollas y todo eso con barro. Y tienen una máquina como esta silla que gira, y se agarran un pedazo de barro con agua, lo ponen encima de esa cosa que se mueve. En este caso, obviamente, no tenía motor, sino el hombre se sentaba ahí como en una bicicleta, dándole para que se mueva. Se mueve y él empieza a formar el barro primero por afuera y después mete las manos adentro y por adentro también mientras gira y gira y gira y gira y gira. Y dice que vio que el alfarero le salió mal algo en la vasija. O sea, en lugar de ir así, se iba para allá, por ejemplo, no sé. ¿Y nosotros qué hubiéramos hecho? Empujar para tenerlo derecho. O si no, porque es arte, declaramos que es a propósito, así hago 5 más torcidos. No, pero lo que hizo el alfarero fue agarrar todo lo que había hecho. A lo mejor un día de trabajo, le hizo de vuelta y empezó de nuevo. Así tienes que imaginarte cuando Dios dice, yo hago algo nuevo. No usa lo que tú eres o lo que tú tienes o lo que tú traes para mejorarlo o para corregirlo o para adaptarlo. Dice que hace una nueva creación. Por eso se habla tantas veces del nuevo nacimiento. Y Jesús le dice a Nicodemo, si no has nacido de nuevo, es imposible entrar al reino de los cielos. Muchos de nosotros muchas veces vivimos pensando si mejoro mi comportamiento, si mejoro mi manera de hablar. Eso no es el punto. Lo que es necesario es que Dios pueda hacer algo nuevo. Dilo otra vez conmigo, una nueva creación. Una nueva creación. Una nueva creación. Una nueva creación. Dice que ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Otra vez, el apóstol Pablo usa el verbo en forma presencial. No usa el verbo en forma de futuro. Si alguien en Cristo, en algún momento, si alguien está en Cristo, en algún momento será una nueva creación. Yo sé que ese es un golpe para todos los adictos a la consejería. Porque confunden, y en un momento vamos a hablar de eso. Dios dice, si tú estás unido a Cristo, tú eres una nueva creación. Estás pegado a Él. Si estás pegado a Él, unido a Él, eres una nueva creación. ¿Por qué? Eso es normal también. Porque Jesús es luz. Y tú, con tu antigua vida, aunque fuiste una buena persona, no hiciste mal nunca a nadie, y fuiste más bueno que Astria Dada, para Dios tú eres pecador. Para Dios tú eres oscuridad. Y aunque cumplas con todo lo que se te pide,
Eso no te hace nueva creación. Lo que te hace nueva creación es donde Dios, donde tú te unes a Cristo y donde Dios hace de ti una nueva creación. La segunda frase que Pablo, ahí vamos a regresar, pero la segunda frase que Pablo dice está más loca todavía. Dice, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿no tengo que confesar ya mis pecados? ¿Ya no tengo que confesar mis pecados? Porque si Dios no toma en cuenta mi antigua manera de vivir, ¿qué puedo? No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es, para Dios, ojo, ojo, para Dios, tu vieja manera de vivir ya no existe. Cuando Dios mira a Matías, no mira a Matías cuando está molesto. No mira a Daniel cuando está rezongando. No mira a Gloria con sus cosas. Cuando Dios mira a Alex, lo mira ya como una persona nueva. Como uno que ya ha nacido de nuevo, ya es nuevo. Eso es lo que dice aquí. Por eso cuando tú vienes y dices, Señor, perdóname, otra vez metí la pata. Te puede pasar que te dicen, ¿por qué otra vez? Si es la primera vez. Y tú dices, no, ya van 25,364. Dice, no, pero si yo ya lo había quitado. Para mí ya no existe. Ya no fue, ya fue. Ya no está. Para mí no es otra vez. El problema es, para Dios eso ya no existe. Pero sin lugar a duda, para nosotros todavía existen cosas de nuestra vieja manera de vivir. Pero para Dios eso ya no está. Para mí esa es una buena noticia. Porque significa que Dios ya me ve distinto. Pero no solamente eso, sino me da la posibilidad de ir acercándome a eso. Porque en el mundo espiritual ya está creado. En el mundo espiritual ya existe el David perfecto. Acá le falta un poquito todavía, pero allá en el mundo espiritual ya está perfecto. Y la Biblia dice, lo que está en el mundo espiritual, en algún momento se hace real acá. En algún momento se hace real acá. Por eso Pablo dice, para Dios, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Cuando Dios te empieza a bendecir, no bendice tu vieja manera de vivir. Bendice a la nueva persona que Él ha creado. A la nueva creación que Él ha creado. Por eso lo de la multiplicación. Porque si Dios te da 100 por 1 al viejo Aarón, se la gasta en gorras y zapatillas. Pero Dios ya sabe. Yo ya creé el nuevo Aarón. Y cuando está inspirado, actúa conforme a eso. Y le compra carteras y flores y todo a su nueva novia. En lugar de zapatillas y gorras para él, ¿verdad, Aaron? ¿Dije bien? Si no, así no te puedes quejar, ¿verdad? Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Pero, ojo. Hay una cuestión ahí que comienza una nueva vida. Pero hay un texto en Lucas 5 que Jesús mismo dice. Y dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Pues el vino nuevo reventaría los odres, el vino se derramaría y los cueros o los odres quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cuernos nuevos o en odres nuevos. Y nadie que pruebe el vino añejo parece querer el vino nuevo. Pues dicen, el añejo es mejor. Hay dos cositas acá. Dios ya te ha dado vida nueva. Donde tú te has unido a Cristo. Donde tú has entregado tu vida a Él. Pero para que puedas sostener lo que te da, tu odre tiene que cambiar. ¿Sabes qué es odre? Sí. Odre es una cosa así.
de cuero, así más o menos de largo, y tiene diferentes tamaños, así de ancho y algunos no tan ancho. Ahí se mete el vino. Puedes usarlo también en barriles y es la misma historia. Pero se usa la imagen del odre porque es algo natural. El barril es madera cortada, metida y todo eso. Pero en el odre, el vino nuevo pasa algo muy interesante. El vino nuevo empieza a fermentarse y se extiende. Y se extiende. Y se extiende. Y el odre viejo, que ya tiene, viste que es como la piel vieja, no aguanta. Es como un zapato que nunca le pusiste crema. Llega un momento que cuando lo quieres doblar, así, y se abre. Y se pierde todo ese vino. Entonces, lo que Jesús dice es que yo no puedo poner todo lo nuevo que tengo, esa nueva creación que ya existe, no la puedo meter adentro de un odre viejo. Por eso, es necesario que nosotros nos renovemos. Por eso es necesario que nosotros comencemos a dejar atrás lo que es odre viejo. Fíjate que Jesús hizo una cosa acá interesante. Que nadie quiere el vino nuevo. A la gente le gusta el viejo. Y si te pones a pensar, vino, en realidad vino, el más caro es el más viejo. Pero en el mundo espiritual es al revés. Porque el vino añejo, el vino viejo, representa costumbres viejas, mañas viejas, cosas que llevas hace años. Y esas cosas hay que sacarlas para que Dios te pueda dar vino nuevo. Y no solo una vez, sino cada rato, todos los días. Con Dios solo se toma tempranillo. Así se llama el vino, el primer vino, el tempranillo. Sabe raro y muchas veces se nota que en el vino se nota que falta todavía cuerpo. Pero lo que Jesús dice es, yo hago nueva tu vida y eso requiere vino nuevo. Y el vino nuevo requiere odres o cueros o vasijas nuevas. Requiere vasijas nuevas. Por eso, esos amantes a los procesos tienen un problema. Porque el proceso sirve solo para envejecer. El proceso no sirve para algo nuevo. Para que algo nuevo suceda, yo tengo que cortar lo viejo y comenzar nuevo. Estoy en el proceso de... A veces se me salen los humos ahí cuando escucho eso. Porque Dios hace las cosas nuevas. Y eso no se hace a través de procesos. Sino, como dijo Sio en su mensaje, se hace a través de obedecer, se hace a través de estar dispuesto, se hace a través de creer a Dios 100%, y se hace comenzando a vivir con el Espíritu de los hijos de Sion. Esa es la manera de comenzar algo nuevo. Ahora viene una frase que me encanta. Dice, todo esto viene de Dios. ¡Wow! Todo esto viene de Dios. No viene de tu esfuerzo. No viene de tus 25 sesiones de consejería. No viene. Porque tú has hecho mucho
Ojo, viene de Dios. Que tú puedas ser una nueva persona, una nueva creación, es un regalo que Dios te da, porque viene de Él. Interesante, ¿verdad? Todo esto viene de Él. Yo sé que para mí eso fue desesperante. Y conozco algunos aquí también para los que es desesperante eso. Saben que algo tiene que suceder y no pueden hacer nada. No pueden hacer nada porque tiene que venir de Dios. Yo me acuerdo, creo que lo he contado, cuando llegué una vez a Alemania, que estaba con Carlos, y llegué a la iglesia, el pastor Jobs estaba predicando sobre paternidad, y yo entramos después, al final del culto, porque venimos de otro lado a predicar, dijo, no, pasamos por la iglesia, van a ver a los amigos y así, y él estaba hablando de paternidad, y yo estaba parado ahí atrás y dije, ahora nos va a hacer llorar a todos. Ahora ya sé cómo va a hacer llorar a todos, porque paternidad todo el mundo llora. Ay, ¿cómo? ¿Por qué hace eso? Me empecé a enojar. ¿Por qué hace eso? Siempre nos hace llorar a todo el mundo con ese tema. ¿Qué estoy pensando yo? ¿Qué me está pasando? Y en la noche nos juntamos para comer con ellos, con él y con la pastora Charlotte. Y yo le dije, Dios, no sé qué me pasó. Yo estaba furioso hoy en el culto, cuando te vi ahí adelante hablando de paternidad. Me reventaba, yo lo que les conté. Y se reía. Y me dijo, parece que Dios quiere hablarte acerca de paternidad. Tengo una sugerencia. Te queda una semana todavía porque Carlos ya se iba y yo me quedaba hace más tiempo. En los momentos que puedas, métete al tabernáculo y búscale al Señor Padre. Busca a Dios Padre. Y dije, bueno, ok. No tenía mucha fe que algo iba a pasar ahí, pero bueno. Y me fui al tabernáculo todos los días, ratos largos. Me quedé 3 noches a dormir. A lo mejor ahí se me venía. El Espíritu Santo, acá estoy. ¡Padre, hace algo! Me conocía los salmos arriba, abajo, leía Biblia, todos los textos que dicen paternidad y todo eso. Confesaba, proclamaba. Pero no pasaba nada. Nada. Honestamente no pasaba nada. Llegué ese real martes, de martes a viernes, y el viernes tenía cita con Dios. Y llegué a la casa con él, y yo siempre hacía conmigo, hacían junto con Tiberia. Él no hacía solo, siempre hacía con Charlotte. Y él, casos serios. Y dije, la verdad, nada. Nada. Te puedo explicar un montón de cosas que sé de mi papá y esto y lo otro. Pero nada, nada, Dios no hizo nada. No sé qué hacer. Y Dios se empezó a reír. Y yo estaba, para mí estaba claro. Porque tú no ni sabías qué tenías que buscar. Porque tú no tienes idea que es paternidad. No, puede ser, tienes razón. Y comenzaron los dos a orar por mí. Y yo no sé qué pasó ahí. Yo me quebranté ahí, me desplomé en la silla. Y lloraba y gritaba y zapateaba y la mano la tenía así. Demonios que salían gritando. Pero llegó un momento que yo supe que Dios es mi papá. Y a partir de ese momento había una paz y una tranquilidad ahí. Y no lo he perdido nunca más. Hasta ese día yo siempre tenía deudas. Ese día pagué todas las deudas y no tengo más. Pasaron 35 años, 40 años. Pero la realidad es que Dios tuvo que intervenir. Yo tenía que hacer mi parte, buscarlo, desesperarme. Y llegar a un punto donde digo, no puedo más. Muchos de nosotros no hemos llegado todavía a ese ya no puedo más. Aunque tú me lo dices, pastor, ya no puedo más. Eso llegó a mi tope. Eso ya pasó mi límite. Pero no es así. No
No es así. Cuando tú necesitas que Dios intervenga, es otra sensación cuando sabes que no puedo más. Y el Espíritu Santo vino. Me tocó. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Todo lo que estuve diciendo hasta ahora es, viene de Dios. No, pero yo me porto bien, me cuido. Todo eso tienes que hacer, no estoy diciendo que no lo hagas. Pero lo esencial no sucede por tu buen comportamiento. Sucede donde Dios interviene en tu vida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque antes éramos enemigos de Dios. Otra vez, a lo mejor tú dices, yo no hice nunca nada malo, me porto bien. Pero la Biblia dice que eres enemigo de Dios. Y por eso Dios tiene que ser todo nuevo. Porque para que de un enemigo se haga un amigo, tiene que cambiar mucho. Tiene que cambiar mucho. Y lo mejor es que está todo nuevo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tania, ¿por qué cierras la ventana? No, pregunto. Porque dice, por ahora, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encomendado, encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces. Todo. Hey, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Tú no vas a poder nunca. A ti no te va a salir nunca. Cuando yo le dije a Mati que iba a ser un alabador y adorador, me quedó mirando diciendo, está loco, pastor. Le dije, tú tienes un espíritu como David, de guerrero, de luchador, pero también muy dulce de alabar y adorar al Señor. Y yo dije, ajá. Me dijo, ajá. ¿Te parece, pastor? Pero ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje a los chicos? ¿Cuál es tu mensaje a la gente a tu alrededor? Mira lo que dice Pablo, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Dios ha perdonado todos los pecados y hace las paces con todos. Tremendo. ¿Sabes qué? Eso también para las células. Eso también es el mensaje para la gente que está a tu cargo. No te metas tanto en sanidad interior. Todo el pasado. El mensaje, el primer mensaje es Dios perdona pecados. Dios le perdona. Yo creo. Dios hasta le perdona a Judas. Lo único que Judas no lo pudo creer, entonces se mató. Pero si Judas viene a la cruz y dice, perdóname Jesús por lo que hice. Jesús no mira y dice, yo te perdono. Porque ese es el mensaje de la cruz. ¿Cuál es tu mensaje? Tienes que mejorar. Tienes que ser más puntual. Esto, lo otro, por acá, por acá. Tiene que ver, obviamente. No estoy diciendo que no tiene que ver. Pero el centro de nuestro mensaje tiene que ser otro. Tiene que ser Dios. Es un perdonador de pecado nato. Lo que más le gusta es perdonar pecados. Para eso mandó a su Hijo, para perdonar nuestros pecados. A veces, como lo dije antes, entendemos mal lo de la consejería. Y los chicos también, de sacar las cosas a la luz. El problema no todo yo, no es cuando no saca la cosa a la luz. No lo tienes conmigo. Si no lo sacas a la luz, tienes problemas con él. Y eso es mucho más grave. Ajá. ¿No tienes problemas con Chochis? Sí.
tienes problemas con Dios. Pero Dios dice, yo estoy aquí para perdonar. Pero para que haya perdón, tiene que haber confesión de pecado. Uy, ¿qué van a pensar de mí si se enteran lo que he hecho? Disculpame, tengo una mala noticia para ti. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Ya lo vio. Ya lo vio. Ya estaba ahí. Diciendo, no lo hagas. Existe igual. Dios ya lo vio. Y Dios está diciendo, yo vine para perdonar. Pero para que te pueda perdonar, tienes que sacarlo a la luz. A veces, acá no tanto, pero a veces hemos tomado la consejería, voy y le cuento todas mis porquerías al pobre consejero. Y con eso ya estoy bien. No, señora. No, señor. Eso es un buen, es una ayuda. Lo que tiene que suceder es que Dios te perdona. Lo que tiene que suceder es que tú entiendes que le has lastimado a Dios, no a la persona, con lo que has hecho. O con lo que no has hecho, que te dijo que hagas. Es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me voy a consejería. Está muy bien. Tienes que hacerlo. Pero tu problema no es con el consejero. Tu problema no es con tu líder o con el líder del piso. Uy, si se entera el pastor. A lo mejor si se entera el pastor se enoja. Pero el problema es que Dios ya lo sabe. Y tu problema es con él, no con el pastor. Si el pastor después no te da otra oportunidad, es problema del pastor. Si tú estás realmente arrepentido, porque tú tienes que arreglar, ¿eh? Nuestro mensaje es ese. El mensaje no es tú tienes que ser chévere, no. El mensaje es Dios perdona las tuyas, las de tu familia, las de tus antepasados, las que has cometido, las que cometes y las que vas a cometer también. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Eso es clave, las paces con Él. A veces, hemos tenido charlas con Aaron, con Marí, y con otros también. Pastor, ¿cómo hago con este? Yo le dije que no haga tal y tal cosa ahí. Ahí está de nuevo. Ahí le tengo que confrontar ahora. Tengo que decirle la suya. A lo mejor sí. A lo mejor tienes que confrontarlo, sí. Pero detrás de tu confrontación tiene que haber un mensaje. Oye, tú necesitas hacer las paces con Dios. Lo que tú estás haciendo te aleja de Dios. A mí me molesta que me defraudaste y que me engañaste y me metiste a esa canción de Pimpinela. Me metiste, me engañaste. Eso es un tema que tenemos que resolver entre nosotros. Pero el mensaje tuyo, ¿cuál es? Dios nos ofrece paz. Fíjese a las paces con Él. Que si tú estás en paz con Él, estarás en paz conmigo. Si estás en pleito con Él, estarás en pleito conmigo. Por eso he perdido algunos amigos. Porque están en pleito con Él. Porque están en pleito con Dios, por eso están en pleito conmigo. Dicen, no, te prohibieron hablar conmigo, no. Pero si tú estás peleado con Dios, lo único que puedo hacer es decirte ahí, Dios te quiere perdonar. Te ofrece perdón. Tú eliges. Pero si estás en pleito con Él, es normal que estés en pleito conmigo. Es normal.
Porque yo estoy haciendo de todo para poder vivir en paz con Dios. Y donde vivo en paz con Él, vivo en paz con el resto. De los que quieren vivir así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso, Pablo lo repite, dice, de parte de Cristo le pedimos, hagan las paces, Dios. ¿Qué significa eso? Hagan las paces con Dios. Yo creo que se podría predicar una semana sobre eso. Pero una de las características de alguien que está en paz con Dios está en el Salmo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque estoy confiado. Porque sé que Dios está de mi lado. Y sé también las cosas que hago mal. Dios me puede hablar en el momento que quiere y yo los voy a corregir. No me voy a poner a zapatear. No me voy a poner a negar. No, fueron los ángeles. No. Eso es estar en paz con Dios. Que se sabe. Si me equivoco, pido perdón. Y corrijo. Ojo, esa segunda parte es parte del arrepentimiento. No basta con decir perdón. A veces me molesto. Cuando se mandan una macana y se dicen perdón. Está bien, pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el fruto del arrepentimiento que Pablo lo llama? ¿Dónde se ve que realmente es diferente? Porque obviamente yo te perdono, claro, tengo que, no me queda otro. Pero que me cambie. Porque eso es arrepentimiento. Eso es comenzando a vivir en la nueva creación que Dios ha creado. A lo mejor te ayuda una idea o una imagen. A mí se me hace es como que Dios te pone un par de zapatos más grandes. Están listos. Pero tú tienes que meter los pies adentro de esos zapatos y tienes que empezar a caminar. Y te vas a dar cuenta que si quieres caminar en esos zapatos, porque son automáticos, tienen un ritmo diferente. Si tú vienes con un montón de mochila, con un montón de cosas cargadas allá, que no te gustan, que no quiero, que estás como caminando así, porque los zapatos van más rápido que tú. Y en algún momento te vas a caer fuera de los zapatos. Porque hay mucho que te retiene. La Biblia dice que Dios nos ha hecho nueva creación. Lo viejo ha pasado. Todo se ha hecho nuevo. Es un misterio ese todo. Porque uno se mira a sí mismo y dice... Todo, no tanto. Pero en el mundo espiritual ya existe. Hace falta llenar el zapato. Hace falta llenar el lugar. Hace falta llenar esa nueva creación que Dios ha hecho. Vamos a ponernos de pie. Bronx Empire, in Bronx City. Y en el lugar donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y en primera instancia comienza a darle gracias al Señor, que Él ha hecho una nueva creación, que te ha hecho nuevo. ¿Viste, no? Como las llantas esas, ¿cómo se llaman? Recauchutados. ¿Cómo le dicen acá? Las ruedas recauchutadas. Le han hecho, con un cuchillo le han hecho un nuevo perfil, ¿no? Una nueva rueda. Una nueva llanta. Dale gracias a Él.
te ha dado una vida nueva. Ya existe en el mundo espiritual. Y hace falta solamente que se haga realidad. Se haga realidad hoy aquí. Y ahora en el lugar donde estás, a lo mejor ya te entregaste. Dios conmigo, eso no va a ser nunca. Una buena noticia para ti. Eso viene de Dios. Tienes que poner todo lo tuyo. Como yo lo tuve que poner toda una semana a orar, a buscar, a gritar y pelearme con el Señor y molestarme y desmolestarme. Al llegar a la revelación que no tenía idea de qué estaba buscando. Y una vez que lo reconocí, Dios intervino. A lo mejor tú estás así. Hay cosas que hace años que estás luchando. Si Dios dice, yo lo voy a hacer, pero búscame. Yo te tengo que llevar al final de lo que tú puedes lograr. Carlos siempre lo decía así. Te tengo que llevar para que se acaben tus posibilidades. Para que el día que te levantas, nunca podrás decir que fuiste tú. Sino siempre sabes. Fui yo, así le dijo el Señor. Dice que cuando comenzó a enseñar sobre prosperidad, empezó a empobrecerse como nunca antes. Nunca. Y Dios le dijo eso, yo estoy acabando con tus recursos para que el día que yo te doy, no te des nada para jactarme. Que yo entendí paternidad, y Dios me está dando el privilegio de funcionar como un padre para muchos. Yo no tengo nada que ver. Eso fue. Pues no tenía ni idea. Yo creo que Dios está diciendo ahí: ánimo. En esas cosas donde estás luchando hace tiempo, va a llegar el momento donde tú te quieras. Va a llegar el punto donde ya no. No puedes más. Ese es el momento donde yo intervengo. Y a lo último, ¿cuál es tu mensaje a la gente a tu alrededor? ¿Tú conoces a un Dios que perdona todos los pecados? Tú eres el del dedo levantado, siempre mostrando los errores, lo que no está todavía. Pídele al Señor que te cambie el mensaje. Entonces, tus palabras, lo que tú transmites, comunicas, sea mensaje de fe, mensaje de salvación, de poder llegar a tener paz con Dios. Thank you.
Cristo, te amo, tú vives en mí. Yo dejo atrás el pecado por ti. Yeshua.